Las Islas Columbretes son un archipiélago español en el mar Mediterráneo. Tiene un origen volcánico. Hay una serie de construcciones que veremos. En la actualidad, debido a las protecciones ambientales, son un lugar donde ir de excursión y bucear. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial a historia, geografía, política, antropología, religiones, conflictos y las relaciones internacionales. Las Islas Columbretes son un archipiélago volcánico español situado en el mar Mediterráneo. Podemos ver su situación en el mapa, su situación entre la provincia de Castellón y la isla de Mallorca. Pertenece al municipio de Castellón de la Plana. Si nos fijamos bien, su importancia es clave para controlar marítimamente la zona, tal y como ha pasado en el pasado. Las primeras descripciones las encontramos en el libro Geografía, que Estrabón escribió en el siglo I a.C., donde se habla de la isla Ofiusa, en clara alusión a la cantidad de serpientes que habitaban en ellas. Dos siglos después, Plinio y Mela vuelven a describir como Serpentaria o Columbraria, de donde procede el nombre Columbretes. De época romana se han hallado en los pecios las ánforas que vemos. También se han recuperado otro tipo de envase cerámico, el calatos o sombrero de copa ibérico. Su presencia en el interior del puerto de Tufiño, en la Isla Grande, es similar a los que hay en Ampurias. El hallazgo más antiguo procede de Scala de Rossi. Se trata de la parte superior de una ánfora ibérica de tipo B3, datada en torno a los siglos 4 y 3 a.C., las cuales fueron fabricadas mayoritariamente en la Layetania, teniendo una amplia difusión hacia las Baleares y el Mediterráneo. En el siglo II y I a.C., las rutas de vino itálico, envasado y comercializado en ánforas Dressel 1, con lo que también llegan algunas ánforas Maña C y E, esta última presente en la Foradada, y las primeras importaciones de vinos béticos, en ánforas Alten 70 y Dressel 28, en el pecio Muralla de la Cal, y de aceite, en las conocidas ánforas Dressel 20. Hay unos fragmentos en el puerto Tufiño, sumándose a este comercio los de Calatoy en el puerto Tufiño. En el periodo posterior, en los siglos 1 y 2, apenas están presentes las columbretes. Llegan algunos productos como aceite y zarazones, envasados en ánforas tipo Dressel 7-11, en el pecio Escalera de España. Poco sabemos de las islas durante el periodo andalusí. La referencia cartográfica medieval procede de un portulano fechado en el año 1375, denominándolas Moncolubre, el cual es de Cresques, tal como vemos. Desde principios del siglo XIII, en la Escuela Mallorquina de Cartógrafos, la cual fue una de las más importantes del mundo medieval, se dibujaron las cartas náuticas o portulanos, tal como vemos. El faro está sobre una elevación del plano focal de 85 metros y un alcance de 21 millas. Está activo desde el 30 de diciembre de 1859, debido a la Real Orden del 27 de noviembre de 1859, disponiendo que se ilumine el nuevo faro de primer orden que se ha establecido en las Islas Columbretes. El 15 de abril de 1916 se aprueba un nuevo proyecto de ampliación y reforma del edificio. En 1929 se instala la linterna, la cual servirá hasta el año 2020. Fue desalojado durante la Guerra Civil y en el año 1975 fue automatizado, por lo cual la familia que vivía allí de farero fue desalojada. También en la Isla Grande está situado el cementerio, donde hay enterrados los hijos de los farreros, siendo construido en 1862, cuando mueren dos hijos del farero José Hierro, ambos por sarampión. En el año 1953 murió Aurelio Zacarías, el cual había nacido allí, pero que murió a los pocos días. Era el hijo de Dolores Guerra y el farero Aurelio Zacarías. A día de hoy, el cementerio despierta el interés de los visitantes más curiosos de las islas.
El 23 de mayo de 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el italiano buque mercante Cornigliano, un vapor de 2.862 toneladas, construido en 1889 por el astillero alemán Blohm & Voss de Hamburgo, que era propiedad en el momento de su pérdida de la naviera genovesa Tito Campanella, fue atacado por el submarino alemán U-Boot 34, dirigido por Klaus Rutger, de la Marina Imperial Alemana, a unas 12 millas al sur de las Islas Columbretes. Llevaba una carga de mercurio cuando recibió dos disparos de cañón de advertencia, siendo interceptado y detenido por el submarino alemán. Después de ver la documentación del cargamento, se decidió hundir el buque, pero permitiendo a todos los 31 tripulantes abandonar el barco en dos botes salvavidas con víveres. Posteriormente, el submarino decidió y hundió el buque con 12 cañonazos y dos bombas incendiarias. En las Columbretes, los pescadores ofrecieron a los tripulantes el pescado que llevaban, mostrándose ellos agradecidos. Sin embargo, el farero dio el aviso, pero debido a que no podían albergarlos en las islas por falta de víveres, decidieron tomar las barcas y remar hacia Oropesa del Mar, a donde llegarían. Como curiosidad, la prensa española de la época decía que el submarino era austríaco. En la isla Grossa existe un santuario a la Virgen del Carmen, tal y como podemos ver. Los grupos de islas son Isla Grossa, La Ferrera, La Foradada, El Carallot. Existen igualmente en el archipiélago escollos y bajos, todo dentro de una orografía salpicada de cráteres y chimeneas volcánicas. La superficie de toda la reserva marina es de 5.000 hectáreas. El conjunto del archipiélago tiene una superficie emergida de 19 hectáreas. 14 de ellas se levantan sobre el mar en las formaciones rocosas de la Isla Mayor. Isla Grossa tiene una caprichosa y hermosa forma de herradura. En su punto más alto, a unos 67 metros del mar, se encuentra el faro. En 1955 se incorporaron al municipio de Castellón de la Plana. En 1988 son declaradas Parque Natural. En 1990 son declaradas la Reserva Marina en su entorno. En 1994 son Reserva Natural. En 1995 forman parte de la Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo. En el año 2014 son declaradas CEPA, Zona Especial para Proteger las Aves, y además son parte de la Red Natura 2000. Este canal tiene por ahora 5 líneas temáticas: Historia de España, Historia del Magreb, Religiones, Conflictos Internacionales y Cine Histórico. Por lo que si te interesa algo relacionado con estas líneas, no dudes en escribirme por Twitter o en la caja de comentarios.